mañana nos encontramos en la oficina del doctor Samuel Leiva López, quien es jefe de la red de salud aquí en la provincia, que el día de hoy ha tenido una visita muy importante aquí en el nosocomio en Ascope. Doctor, buenos días. Buenos días a los radioescuchas de Radio Programas, pero tú eres la reportera de la provincia. Primeramente, agradecer a otro conmigo, Solivero, como presidente de la República, por visitar el Hospital Rosa Santillán de Ascope. Y también agradecerle porque él ya no es un desconocido para nosotros. Ya nos ha apoyado en hacer gestiones para conseguir el camión de 20 toneladas que está acá en el terrapuerto de Casar de Ascope y que es de mucha utilidad, no solamente para Red Ascope, sino también ya hemos hecho también apoyo a la red de Pacasmayo y a Trujillo, ¿no? Entonces, también es un motivo de agradecerle. Y también hemos hecho un recorrido con el doctor Juan Burgos, congresista, de todos los ambientes del hospital. En verdad, si bien es cierto, el hospital empieza la construcción en el año 2011 y termina en mayo 2012, era un hospital cascarón, pero de ahí para adelante ya se equipa con 12 millones de soles. Y lo he visto a todos los ambientes y en estos momentos seguramente lo va a decir como lo encuentro. El hospital está equipado con todo el equipamiento debido para un 2-1 estratégico quirúrgico, ¿no? Para cirugía, medicina, ginecología y pediatría. Precisamente el día viernes ha adjudicado una anestesióloga que el día de mañana está presente acá. Y probablemente también vamos a convocar para un médico internista. Ya tenemos cirujano especialista en cirugía. Tenemos dos ginecobstetras especialistas. Y tenemos dos especialistas en rayos, ¿no? Diagnóstico por imágenes. Entonces, en verdad, estamos requiriendo su pueblo otro Hamburgo porque también va a visitar lo que va a ser el banco de sangre, que va a ser de mucha utilidad para toda la provincia de Ascope. Y solamente falta una pequeña gestión de que nos apoye él una vez elevado el expediente de la región hacia Lima al programa nacional de monitoreo del banco de sangre. Entonces ya con eso prácticamente queda expedito para que la sala de operaciones prácticamente esté oficialmente funcionando. Y nos ha ofrecido, porque el doctor Juan Burgos Olivera es cirujano especialista del Hospital Las Artes, ¿no? Es congresista de la República. Y nos ha ofrecido también, inclusive en la inauguración, también hacer una cirugía, ¿no? Que es prácticamente su especialidad. Entonces yo me siento muy contento, ¿no? Para mis más de 500 trabajadores, doctor, de la red de salud COPE, por su visita. Y yo creo que va a ser usted una persona que va a seguir apoyando como ya lo viene haciendo, para que este hospital brinde la atención que significa para la provincia de Ascope y también para los distritos de San Benito, que es Cajamarca, Curbango y Contumazá, que no tienen un hospital de esta categoría. Un abrazo fraterno a todos los pobladores de esta importante provincia de la región, Ascope, con sus más de 120.000 habitantes. Yo pienso que esta gran obra que se está realizando en el anonimato todavía de la jefatura que está realizando el doctor Samuel Leiva, está haciendo muy buenas, una gran labor, ¿no? Sobre todo por el beneficio y bienestar para servir a todos los ascopanos, me refiero a toda la provincia de Ascope y también a sus vecinos más cercanos, como son los distritos de Guzmango, San Benito y Contumazá, que se intenta pues que sea un hospital interregional que pueda solucionar los problemas, porque sabemos pues, que Contumazá tendrían que ser derivados a una provincia más cercana en Cajamarca, y igualmente acá en Ascope tendrían que ser referidos al hospital regional lo más cercano posible. Entonces acá podemos realizar importantes obras para interrelacionar las dos regiones de La Libertad y Cajamarca, que estamos en el límite. Por lo tanto, es un hospital estratégico que tenemos que coadyuvar con la presencia de un banco de sangre. Ya tienen, hemos visto el equipamiento, la instrumentación y sobre todo el personal que está siendo capacitado. Por lo tanto, solamente nos queda algunos trámites administrativos que vamos a buscar en las entidades independientes, autónomas que tiene el Ministerio de Salud para que se le dé la autorización para su debido funcionamiento. Uh-huh. Además de ello, hemos visitado pues una hermosa sala de operaciones que empezará a funcionar cuando haya ya el recurso del banco de sangre para darle seguridad
a las cirugías que se van a realizar. Uh-huh. Tenemos también un servicio de ginecobstetricia que está brindando pues importante labor a todos los mamás, a todas las señoras que están en edad de gestación. Visitado los ambientes del hospital de Santiago, el hospital San Francisco, que queda en el distrito de Santiago de Cao, en Cartavio, y hemos visto pues que sus instalaciones están aún todavía pueden funcionar, pero necesita una reestructuración, mantenimiento, algunas estructuras, por ejemplo, la planta de fuerza, la cocina, la lavandería está en muy mal estado porque ya está para ser desechado por completo, pero pienso y creo que el gobierno regional debe darle un importante apoyo y sobre todo no descuidar, porque esa estructura, esa infraestructura ya está en manos del gobierno regional. Por lo tanto, las necesidades acá en la provincia de Ascope son muchas, por lo que es necesario que ese hospital por lo menos sea elevado a un centro de nivel de 1-4 y en el futuro 2-1, para que solucione la parte importante que tiene el otro extremo de la carretera. Uh-huh. O sea, toda la parte de la provincia de Ascope que está, se puede decir, a la derecha de la carretera, por lo que es importante. Los dos hospitales son estratégicos, el hospital de Ascope, Rojas Santillán, y el hospital San Francisco. Uh-huh. Por lo que vamos a emitir pues los documentos para que el gobierno regional se haga responsable, y vamos a realizar pues acciones de fiscalización y de representación para que este hospital, el Hospital Rosa Santillán, cuente con su banco de sangre y que empiece a trabajar pues la parte del área quirúrgica, y también para que nos sirva, para que ayude a la interregionalización con las provincias cercanas que están en la región de Cajamarca.